Bueno, pues qué bueno que estamos aquí otra vez. Seguramente ahorita otros que se acaben el cafecito se nos unirán. Esta es una mesa muy especial porque estamos celebrando los 100 años de la ocurrencia de este eclipse que vino a cambiar en muchos aspectos la historia de la ciencia y la historia de la física en particular. Pero estamos muy, muy contentos porque lo que queremos hacer es que se den cuenta de este vaivén que hay entre nuestras teorías y nuestras observaciones y cómo ese vaivén produce el desarrollo de la ciencia. Específicamente, no tanto lo comprobado entre teoría y observación, sino aquello que va más allá de sus alcances, lo que llega al límite de lo que nuestras teorías pueden decir y el límite de lo que podemos observar. Es ahí donde siempre está el desarrollo de la ciencia. Les quiero presentar primero a nuestros conversadores. Yo no quisiera decirles ponentes, sino conversadores. Por supuesto están invitados a la charla, invitadas a la charla. Entonces, si tienen dudas, preguntas, alguna historia que sepan, pueden platicarnos. Pero acuérdense que como estamos transmitiendo, necesitan el micrófono. Les voy a presentar primero a la doctora Rosa Amelia González López Mira. Ella está del lado del ring de la observación. Es del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM. La doctora Rosa Amelia González obtuvo la licenciatura en física en la unidad de Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana en el 88 y su maestría y doctorado en astronomía en la Universidad de California en Berkeley, en Estados Unidos. Realizó estancias postdoctorales en el Instituto del Telescopio Espacial Baltimore, Estados Unidos, y en el Observatorio de Ginebra, Suiza. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Trabaja en el área de astronomía extragaláctica observacional. Entre sus logros se encuentra el descubrimiento de gradientes azimutales de edades estelares a través de los brazos de galaxias espirales. Y los brazos de las galaxias espirales son un problemón a explicar. Ya nos contarán por qué, con nuestra teoría general de la relatividad. Otras de sus líneas de investigación tienen que ver con analizar si las estrellas más masivas se forman de manera aleatoria o si requieren de condiciones particulares y con las relaciones de escalamiento entre la masa del agujero negro central y las propiedades de las galaxias huésped, en el caso de las galaxias espirales. Entre sus reconocimientos se puede mencionar el premio UL a la excelencia en la investigación que otorga el Departamento de Astronomía de la Universidad de California, Berkeley, y el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz de nuestra queridísima universidad. Les voy a presentar también al doctor Miguel Alcubierre Moya. Y bueno, Miguel Alcubierre es nuestro director actual en el Instituto de Ciencias Nucleares. Obtuvo el grado de físico por la Facultad de Ciencias de la UNAM en el 88 también, o sea, son contemporáneos. Y el doctor en física por la Universidad de Gales en Cardiff, en el Reino Unido, en el 94. Trabajó durante varios años como investigador adjunto en el Instituto Max Planck para Física Gravitacional en Potsdam, Alemania. Desde 2002 es investigador titular en Ciencias Nucleares de la UNAM. Su área de investigación es la relatividad numérica. Podemos preguntarle de qué se trata eso. Ah, miren, aquí dice, es decir, la simulación computacional de sistemas astrofísicos utilizando la teoría de la relatividad general de Einstein. Dentro de esta área se ha concentrado en la simulación de fuentes de ondas gravitacionales, particularmente la colisión de dos agujeros negros. Es bien bonito, una de las imágenes que Darío les enseñó es bien bonita porque lo que predicen estos modelos numéricos coincide mucho con lo que se observó en LIGO. Entonces, se traslapan una a otra de manera muy bonita. Es autor de más de 50 publicaciones, así como de un libro de texto publicado por la Oxford University Press. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y de la Academia Mexicana de Ciencias. En 2009 recibió la Medalla al Mérito en Ciencias que otorga la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y en 2011 recibió el reconocimiento Mentes Quo Discovery que otorga la revista Quo y el canal Discovery. También les quiero presentar a la doctora Antígona Segura Peralta. Ella está del lado de la observación y ella trabaja aquí en el Instituto de Ciencias Nucleares en la UNAM. Y es un caso particular que tenemos porque ustedes dicen, van a ver su especialización y eso qué tiene que ver con,
la relatividad general. Pero van a ver. Antígona Segura se graduó en la licenciatura en Física Teórica en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el 94. En 97 concluyó la maestría en Astronomía en el Instituto de Astronomía de la UNAM e hizo su doctorado en el posgrado de Ciencias de la Tierra de la UNAM. En 1997 cursó y se graduó en el Diplomado de Divulgación de la Ciencia impartido por la DGDC, donde está Universum, también de la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral de 2 años y medio en la Universidad Estatal de Pensilvania con el doctor James Casti. En 2005 fue contratada como investigadora postdoctoral por el Laboratorio de Propulsión a Chorro para trabajar con la doctora Victoria Meadows como parte del Laboratorio Virtual de Planetas, un proyecto del Instituto de Astrobiología de la NASA. Astrobiología es una especialización muy reciente, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Actualmente trabaja como investigadora titulada en ciencias nucleares y su investigación está enfocada en el estudio de atmósferas planetarias y la detección remota de señales de vida. Fue presidenta de la Sociedad Mexicana de Astrobiología para el periodo 2011 a 2013 y desde el 94 ha impartido más de 80 conferencias de divulgación sobre física, astronomía y astrobiología. Colabora continuamente con la revista de divulgación Cómo Ves, editada por la UNAM. Y finalmente les quiero presentar a nuestro moderador, provocador, gran divulgador de la ciencia, Sergio de Régules, que nos acompaña de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Sergio de Régules es físico y divulgador de la ciencia de la UNAM. En 2014 fue becario de la Civitella Ranieri Foundation de Nueva York. Ha escrito columnas en distintos medios y publicado varios libros, entre los que podemos mencionar Cielo Sangriento, que está buenísimo, sobre meteores, meteorazos, meteoritas y meteoritos y meteoroides. El universo en un calcetín, también, es el que tiene aquí en nuestra fotografía mostrándonos, y La mamá de Kepler. Uno de mis libros favoritos de Sergio Regules es Las orejas de Saturno. Es coordinador científico de la revista Cómo Ves, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Y bueno, los dejo para que discutamos sobre este... Pues gracias por la presentación. Hola, les agradezco mucho la invitación para empezar. Gracias por todo. No, pero yo prefiero no empezar. Thank you.
De ver el eclipse, pero en 1914 estamos, ya había empezado la Primera Guerra Mundial. Alemania y Rusia eran enemigos en la Primera Guerra Mundial. Entonces los rusos, los soldados rusos o los militares rusos se topan en Crimea con un equipo liderado por un alemán que trae una bola de instrumentos rarísimos y suponen que es un espía. Y entonces arrestan al científico, que es, por aquí tengo el nombre, ¿cómo se llamaba? Erwin Finlay Freundlich. Lo arrestan, le quitan todo su equipo y entonces no puede ver nada. De hecho, al americano que lo iba acompañando sí lo sueltan, pero le quitan todo el equipo, entonces no puede realmente hacer nada y el otro está arrestado varios días y es un fracaso la expedición. Menos mal, como dice Sergio, porque había un... no había un error, había una corrección.
Esto es 1911 y luego 14. En 1915, fines de 1915, noviembre de 1915, a lo mejor ya se los dijo Darío, Einstein publica la forma final de la teoría de la relatividad general, con toda su gloria, las mismas ecuaciones que seguimos usando hoy para estudiar agujeros negros y ondas gravitacionales, las mismas, idénticas, las publica en noviembre de 1915. Y entonces Einstein puede empezar a hacer cálculos, y cuando trata con su teoría total, ya no nada más el principio de equivalencia, sino la teoría formal final con todas las matemáticas, de deducir otra vez la desviación de la luz por el sol, se da cuenta que el efecto es el doble de lo que había calculado inicialmente. Y es el doble, porque esa es una razón también muy bonita. En 1911 Einstein sabía que el tiempo iba más lento cerca de un campo gravitacional, pero era lo único que sabía. Para 1916 él sabe que hay otro efecto. No solo el tiempo va más lento, el espacio se deforma. El espacio tridimensional deja de ser euclidiano. El espacio se curva. Y esta pequeña curvatura del espacio es muy chiquita, pero es más o menos, es exactamente del mismo tamaño que el hecho que el tiempo se hace lento. El efecto es exactamente del mismo tamaño. Y el efecto sobre la luz es idéntico y lo duplica. Entonces, parte del efecto viene porque el tiempo es lento y parte del efecto viene porque el espacio ya no es euclidiano, está curvado. Los dos efectos son idénticos, se suman, y entonces el resultado final es el doble de lo que Einstein había pensado y el doble de lo que uno obtendría si uno hace el cálculo a la Newton. Entonces ya había un efecto importante, esto es el doble. O sea, si Newton tuviera razón, daría un número, y si Einstein tiene razón, tendría que dar el doble. Entonces todo eso está pasando en 1916, ya estamos otra vez, les digo, Primera Guerra Mundial, casi no hay comunicación entre los científicos de diferentes países que están en guerra, pero hay un científico alemán, de Sitter, que también es director de un observatorio en Alemania, no me acuerdo exactamente dónde, que era muy bueno en matemáticas, que lee la teoría de Einstein, le parece interesantísima, y él empieza a enviar artículos sobre la teoría de Einstein a diferentes lugares del mundo, en particular los manda a Inglaterra. Y a Inglaterra llegan al observatorio astronómico real, Royal Astronomical Observatory, y el director del observatorio astronómico real era Eddington, que está ahí. Eddington además era buenísimo matemático, además de que era astrónomo, era un gran matemático. Y entonces recibe los artículos de De Sitter, en donde describe la teoría de Einstein y la estudia, y rápidamente dice, esto es una cosa fantástica, le encanta la teoría, se enamora de la teoría, y esta idea de que la luz se desvía por el sol, también le encanta la idea, y empieza a planear una expedición para el siguiente posible eclipse que se pudiera ver en algún lugar del mundo, el siguiente eclipse solar, y ese ocurre en 1919. Afortunadamente, para ese momento la guerra ya terminó. No mucho, tenía unos meses de haber terminado la guerra, pero entonces él tiene que hacer sus preparativos a gran velocidad, porque la guerra apenas terminó, entonces hacen grandes preparativos. El eclipse se podía ver en la zona del Atlántico, de hecho un pedacito lo podías ver desde Brasil o lo podías ver desde África, desde Guinea. Entonces decide Eddington hacer dos expediciones, de hecho él se va a África y manda a un colega, ahorita no me acuerdo el nombre, lo tengo por aquí apuntado, pero manda a otro colega a Brasil para ver el eclipse, y esto ocurre el 29 de mayo de 1919. Eddington de hecho tiene mala suerte, en donde está en África el cielo está nublado casi todo el tiempo, solo tiene una ventanita muy chiquita en donde se le van las nubes, toma algunas fotos, pero las fotos son malas, entonces las fotos de Eddington mismo no son muy buenas, pero el equipo que había ido a Brasil tiene mucha mejor suerte, el cielo está bastante más despejado y logran tomar fotos de las estrellas que se ven cerca del sol durante el eclipse. Y como les comentaba, esas mismas estrellas, ya se conocían fotos de esas mismas estrellas cuando el sol está por otro lado, entonces lo único que tiene que hacer uno es comparar cómo se ven esas estrellas cuando no está el sol ahí y cómo se ven cuando están cerca del sol. Y lo que uno espera es que se muevan. ¿Por qué que se muevan? Aquí hay una imagen, lo pueden ver en esta. Esta de hecho es el periódico de noviembre de 1919, ¿ok? Es el New York Times, es de verdad. Y ahí se ve un diagrama. Aquí está el sol, aquí hay una estrella, pasa la luz de la estrella, se desvía, aquí está el observatorio, y como yo asumo que la luz va en línea recta, mis platas fotográficas la ven aquí, pero en realidad está acá, ¿ok? Entonces más bien lo que pasa es que las estrellas se mueven hacia afuera de donde deberían estar si no estuviera el sol. Entonces esas son el experimento. Eddington, bueno, ya toman los datos, regresan a Inglaterra, los analizan. No es tan difícil, o sea, la medición precisa es difícil, y a lo mejor de esto sabe Sergio más que yo. El error parece que era enorme, era un error del 30% o alguna locura así. Pero quedaba claro que sí se movían, y quedaba claro que estaba más cerca de lo que decía Einstein que de lo que hubiera dicho Newton. Hasta ahí parece que todo está bien. Y la manera de verlo no es tan difícil, digamos, a ojo, porque uno tiene las placas fotográficas
sin el sol y las placas fotográficas con el sol, las alinea uno lo más perfecto que se puede y simplemente se las va pasando de un ojo al otro, haciendo clic, 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 rápidamente cambia una imagen por la otra y nomás ve si las estrellas se fueron para afuera o no. Entonces, a ojo se ve, nomás es cuestión de medirlo, ¿no? Entonces, esto es lo que hace Eddington y esto es lo que hace famoso a Einstein, porque esto se publica, Einstein tiene razón, hay una nueva teoría de la gravedad que demuestra, que predice que la luz se desvía cerca de un objeto con un campo gravitacional intenso como el Sol. Esto se comprueba, entonces Einstein se vuelve famoso al otro día y de hecho, también por eso básicamente le dan el premio Nobel, aunque no se lo dan por eso. También es una historia bonita, ¿no? No se lo dan por la teoría de la relatividad, pero se vuelve tan famoso que al Comité Nobel no le queda más remedio. Ya sabe, el Comité Nobel, a esa señora hay que darle un premio Nobel. Nada más que esto de la relatividad es muy esotérico y no nos queda muy claro si está bien, entonces vamos a darle el premio Nobel por otra cosa. ¿Qué es lo que ocurre? Le dan el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico que había explicado en 1905, pero realmente la razón es que el personaje se vuelve incómodo, ¿no? Einstein ya es una persona tan famosa que hay que darle un premio, ¿no? O sea, y entonces se inventan un motivo para dárselo, aunque no están muy de acuerdo con la relatividad todavía en ese momento. Ahora, Eddington también es un personaje bien, bien interesante y les quería comentar algunas, antes de Eddington, Einstein, la reacción de Einstein es muy bonita. Cuando a Einstein le cuentan que la observación de Eddington tuvo éxito y que demuestra que lo que él dice era correcto, alguien le pregunta, ¿y qué hubieras tú pensado si el resultado hubiera sido negativo? Y Einstein contesta, pues si hubiera sido negativo estaría, pues pobrecito del buen Dios, porque la teoría está bien. Sí, muy mal por el buen Dios, pero la teoría está bien, entonces quería que bien. Esa es una cosa muy bonita, muy bonita. Ahora, Eddington es un personaje, les digo, bien interesante. Era un astrónomo muy importante, había hecho ya descubrimientos importantes antes. Hay cosas que, bueno, son, a lo mejor aquí suenan muy raras, muy astronómicas, de la radiación que cae en una estrella y cómo sale, pero hay una cosa que se llama el límite de Eddington, que dice cuánta materia puede caer en una estrella sin que la radiación que se produce la empuje hacia afuera. Es una cosa muy astronómica, muy detallada, pero que ya lo había deducido Eddington antes y todavía hoy en día se usa y se llama el límite de Eddington. Pero también hizo cosas bien bonitas que les quería comentar. Hacia 1922, creo que Darío les mencionó un poquito las ondas gravitacionales que se detectaron hace apenas tres o cuatro años. Eddington no creía en las ondas gravitacionales. Einstein predice las ondas gravitacionales en 1916, 17, en un par de artículos. Eddington no creía en ellas. Y no creía en ellas no porque ser incrédulo. No crean que aquí es cuestión de que, ay, no te creo nada. No, es que todavía en esa época el concepto era muy nebuloso y no se entendían bien las matemáticas. La teoría de la relatividad general es tan complicada que las matemáticas son difíciles de entender, incluso para Einstein. Entonces, cuando Einstein predice las ondas gravitacionales, en ese momento, en su primer artículo, él creía que las ondas gravitacionales tienen 6 polarizaciones, 6 grados de libertad. Hoy sabemos que tienen solo 2. Y eso se aprendió a lo largo del tiempo. Pero en ese momento no se sabía. Y Einstein dice, hay 6 tipos de ondas gravitacionales independientes, 6 polarizaciones. Eddington repite el cálculo y dice, oye, pero si cambio aquí algunas de tus condiciones de cómo elegiste las coordenadas, resulta que tus ondas gravitacionales ahora se mueven a otra velocidad y no a la velocidad de la luz, se mueven a la velocidad que me dé la gana. Y es que eran esas otras 4 que en realidad no eran físicas. Pero Eddington demuestra que puede hacer que algunas de las ondas gravitacionales de Einstein se muevan a la velocidad que él decida, nada más cambiando cómo Einstein eligió las coordenadas. Entonces dice, tus ondas gravitacionales se mueven a la velocidad del pensamiento, porque yo te cambio un numerito aquí, ya les cambié la velocidad, y eso no es físico. Si fueran de verdad, esto no podría pasar. Entonces las ondas gravitacionales no existen. Entonces hay un pleito ahí entre Eddington y Einstein, pero les digo, la razón es cálculos, ¿no? O sea, y más bien cálculos que Einstein no entendía su propia teoría, y Eddington demuestra que había cosas raras. Entonces es algo muy bonito. Luego Einstein, también a lo mejor se los mencionó Darío, la teoría de Einstein se puede utilizar para hacer cosmología, para estudiar el origen del universo. Y en esa época la gente pensaba que el universo era estático. Y cuando Einstein aplica su teoría, en sus primeras aproximaciones, se da cuenta que un universo estático no es solución de sus ecuaciones. Simplemente no las resuelve. Y entonces dice, pero el universo debe ser estático, entonces ¿qué hago? Entonces inventó un término, básicamente le cuchareó, se inventó un término extra, que llamamos la constante cosmológica, para poder tener una solución estática. Y entonces dijo, fantástico, la constante cosmológica me resuelve el problema y ahora sí tengo una solución estática, maravilloso. En ese momento no se conocía la expansión del universo. Aunque luego hubo otras personas que le dijeron a Einstein, esto no está bien, el universo debe expandir, pero fue a nivel teórico, a nivel observacional hasta Hubble, 1930 más o menos. Pero Einstein todavía no le creía mucho a Hubble, incluso en 1930, que Hubble ya había
medido la observación, la expansión del universo observacionalmente. Einstein seguía sin creerle mucho a Hubble, pero Eddington en 1930 agarra la teoría de Einstein, agarra la constante cosmológica, agarra el universo de Einstein y demuestra que el universo de Einstein sí es estático, pero es inestable. Que si le haces así, el universo de Einstein o explota o se contrae. Entonces, eso es lo que convence a Einstein de que la constante cosmológica está mal. No es tanto la observación de Hubble, es el hecho de que Eddington le demuestra matemáticamente que su universo es inestable y no tiene sentido. Entonces, ahí está otra vez Eddington. Y entonces, era una persona realmente muy importante en esa época. Y otra anécdota bien importante de Eddington, aunque a lo mejor es una anécdota negativa, es de unos años después, 1935. En 1935 ya no es Einstein, es con otro físico muy joven en esa época, hindú, Chandrasekhar. Chandrasekhar tenía 25 años, ¿okay? En 1935. Chandrasekhar era realmente genial. Y en 1935 hace un cálculo que a mí todavía me deja impactado que un chavo de 25 años y en esa época hubiera hecho ese cálculo. Calcula la masa máxima posible de una estrella enana blanca. Y una estrella enana blanca es una estrella como el tamaño del planeta Tierra, pero con la masa del Sol. Más o menos, que ya está al final de su vida, ya se comprimió, se está enfriando, ya no tiene reacciones nucleares en su interior. La estrella se sostiene, no se colapsa, por una presión muy especial que viene de la mecánica cuántica, que es la presión de generación de electrones, básicamente el principio de exclusión de Pauli. No puede haber dos electrones en el mismo estado cuántico y esto hace que la estrella no se pueda comprimir más. Pero si les sigue uno aumentando materia, resulta que ni el principio de exclusión de Pauli puede con la gravedad y la cosa acaba colapsando, si hay una masa máxima. El cálculo para demostrar eso requiere de estadística cuántica y relatividad general. En 1935. O sea, la relatividad general tenía menos de 20 años y era una teoría muy complicada, matemáticamente, que muy poca gente entendía. Y la mecánica cuántica tenía 7 años, 1927. Y en 1935, este chico hindú de 25 años de edad hace un cálculo que involucra ambas teorías y con las dos teorías demuestra que hay un límite máximo de las estrellas enanas blancas y que si el uno le echa más masa, esto colapsa y ya hay una catástrofe. Da un seminario en Cambridge en 1925, este chico, y está en el público Eddington. Y Eddington le parece que esto es absurdo. Y entonces lo pone como camote. Básicamente se para y dice que esto, sí, mira, tus cálculos están bien, pero no tienes ni idea de astronomía y de no sé qué, esto no puede pasar, esto está una bola de argumentos por lo que Chandrasekhar está mal, y de hecho esto le hace daño a Chandrasekhar en su carrera, y hace que Chandrasekhar luego se tiene que ir a Estados Unidos porque nadie en Inglaterra lo quiere contratar, porque ya Eddington lo había puesto como camote. Hoy en día sabemos que Chandrasekhar tenía razón, y Eddington estaba equivocado, ¿no? Pero bueno, esa es otra anécdota importante que les quería comentar de Eddington, que es el personaje que está ahí. Y una última, antes de más de enseñarles unas fotos, también hay una anécdota, seguramente apócrifa, de estos que cuentan leyendas, que seguramente no ocurrió, a lo mejor sí, pero no lo sé, pero es muy famosa, que dicen que alguna vez un reportero, por ahí de 1921, le preguntó a Eddington si era cierto que solo había 3 personas en el mundo que entendían la teoría de la relatividad general de Einstein. Y Eddington le contestó, ¿y quién es el tercero? O sea, Einstein y yo, ¿quién será el tercero? Es muy exagerado porque sí había más personas que entendían la teoría de Einstein. Estaba Grossman, estaba de Sitter, estaba Hilbert, había muchos otros que entendían la teoría. Pero bueno, ese era Eddington, ¿no? Entonces, para que sepan quién es el personaje que hizo la observación, no es nada más Einstein. Y les quería enseñar unas fotos, si me dan nada más unos minutitos. Esta que está aquí es una placa, no es la placa original de Eddington, tengo entendido que esas se perdieron, pero es una copia de una de las placas que parece que está guardada en alguna universidad en Holanda, creo, y ahí se ve el sol, el eclipse y unas marquitas aquí. Las marquitas son hechas a mano, ¿okay? Pero dentro de cada marquita hay una estrella, que es de las estrellas que estaban tratando de localizar y medir, entonces es una copia de la placa original. Ahora, después que sabemos que la luz se desvía por el sol, pues sabemos que la luz se puede desviar de muchas otras maneras, no solo por el sol, siempre que hay un campo gravitacional intenso se va a desviar. Entonces se predijo a lo largo de las siguientes décadas lo que llamamos hoy en día los lentes gravitacionales. Cuando luz pasa cerca de un objeto muy denso y muy masivo como una galaxia, se va a desviar y va a producir imágenes distorsionadas o a veces imágenes múltiples. Esto se predijo también por ahí de 1930, se detectó por primera vez en 1979, aquí hay un ejemplo de un lente gravitacional, de esto se llama la cruz de Einstein, es una galaxia, de hecho es un quasar, este es el centro del quasar, es un gran caso, es una galaxia al revés, esta es una galaxia, los quasares es el otro, este es el núcleo de la galaxia, y estos 4 estrellitas que ven a los lados no son estrellitas, es un quasar.
y no son cuatro cuasares, es uno. Es un mismo cuasar que, debido al efecto de la gravedad, cuando pasa la luz cerca de esta galaxia, cerca del núcleo de esta galaxia, se multiplica la imagen y se ven cuatro imágenes del mismo objeto, se llama la cruz de Einstein. La galaxia está muchísimo más cerca, no tengo la distancia a la mano, pero la galaxia está mucho más cerca que el cuasar está mucho más lejos. La imagen del cuasar, la luz del cuasar pasa cerca del núcleo de la galaxia, se desvía, se producen cuatro imágenes. ¿Sí? Entonces, la primera vez que esto se vio, 1979, la cruz de Einstein, pero de entonces para acá, hay por todos lados. Esta es una foto reciente del Hubble, esto es lo que llamamos un anillo de Einstein, una galaxia muy masiva, elíptica aquí, y esta, todo esto que ven aquí es básicamente una galaxia espiral que está muchísimo más lejos, pero que está muy bien alineada con el centro de la galaxia elíptica, y entonces, en lugar de tener muchas imágenes, básicamente se forma un anillo. Es lo que llamamos un anillo de Einstein, que también es la desviación de la luz por el sol, una lente gravitacional. Y aquí otra, que tienen muchas, muchas lentes gravitacionales, de una bola. Estas son galaxias que están relativamente cerca, es un cúmulo galáctico con muchas galaxias elípticas. Y luego ven estos arcos que se ven por ahí. Todos esos arcos son imágenes de otras galaxias que están mucho más lejos. La luz pasa a través de este cúmulo galáctico más cercano y se desvía y producen todas estas imágenes muy bonitas de lentes gravitacionales. Esto aparece ahora por todos lados, ¿ok? Y bueno, la más reciente, que se las quería enseñar, que espero que todo el mundo la haya visto, que es de apenas de hace un par de meses, el agujero negro, la famosísima foto del agujero negro en el centro de M87, es de alguna manera también un lente gravitacional. Es un agujero negro que tiene un disco de acreción, pero la luz del disco, que está girando alrededor del agujero negro, está muy caliente, emite luz. Esa luz se desvía para todos lados y acabamos viendo esta como corona alrededor del agujero negro, que no es la forma geométrica del disco. El disco es plano, ¿ok? Estamos viendo toda esta desviación enorme de la luz por el campo gravitacional del agujero negro, que produce esta imagen muy bonita que parece como un anillo de diamantes, ¿no? Bueno, yo ahí la dejo para que hablen los demás. Gracias. Bueno, yo también traigo unas figuritas y yo les voy a contar otra cosa. Bueno, fíjense que yo les iba a contar una de las aplicaciones que tiene ahora esta cuestión de las lentes gravitacionales, que tiene que ver con las microlentes gravitacionales que nos permiten detectar planetas alrededor de otras estrellas. Pero luego le escribí a una amiga acerca de cosas del eclipse y me mandó un artículo, es la otra, me mandó un artículo de ella, Susana Viro, ella es la doctora Susana Viro, que es astrónoma de formación y que se ha dedicado a cuestiones de divulgación de la ciencia, pero desde el punto de vista histórico. Y entonces, bueno, cuando lo vi dije, no, yo tengo que hablar de este asunto, y es más, ella debería haber estado sentada aquí, no yo, pero bueno, ya era muy tarde el día de ayer como para decirle, ven tú a hablar de esto, ya. Bueno, pero les voy a contar la historia de México. Resulta que México obviamente no participó en ninguna de estas observaciones en 1919, pero en 1918, un año antes, había un astrónomo aquí en México que era el encargado del Observatorio Astronómico Nacional, que era Joaquín Gallo. Joaquín Gallo, bueno, básicamente no tenían dinero, o sea, el país estaba recién salido de la Revolución, había habido 10 presidentes en 10 años. Entonces, Álvaro Obregón, que era el presidente en ese entonces, pues estaba lidiando con muchos problemas, huelgas, apagar revolucioncitas aquí y allá. Y obviamente el Observatorio Astronómico Nacional no era una prioridad para nadie en ese momento. Entonces Joaquín Gallo empezó a planear la observación de un eclipse que iba a haber el 10 de septiembre de 1923, o sea, 6 años antes, empezó a planear. Y lo empezó a planear dirigido a 3 públicos diferentes. Uno, el público general, otro hacia los políticos y otro hacia la comunidad científica internacional. De los políticos necesitaba dinero y reconocimiento para el observatorio. Pues del público necesitaba como el apoyo, así porque el interés del público, pues para que el gobierno viera que estas cosas le interesaban al público. Y de la comunidad internacional, pues necesitaba su colaboración, ¿no? Porque, digo, finalmente la ciencia es muy colaborativa. Y esta visión, que la forma en que la analiza Susana Viro, que es la investigadora que está narrando esto, pues tiene que ver con algo muy interesante, y que es que
¿qué pasa con la astronomía? La astronomía diferencia, o sea, si viene aquí alguien de geofísica, nos dice, miren, aquí está la roca, ¿sí? Esta es la roca, ahí está el volcán. Pero si yo les digo, hay un eclipse, bueno, el eclipse hay que esperar fecha tal para ver el eclipse. Onda gravitacional, pues hay que esperar, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos ningún control de esos fenómenos. Digo, el sol, pues sí, está, ¿no? Todos los días va a salir a cierta hora y tenemos... Pero no necesariamente en todos los casos tenemos el control de eso. Entonces, digo, la gente que va al Instituto de Astronomía espera ver a los astrónomos todo el tiempo pegados al telescopio y dicen, pues están sentados en sus computadoras, ¿no? O sea, son tan aburridos como cualquier teórico aquí, ¿no? Digo, yo soy teórica, así que puedo hablar mal de vosotros. Y sí, ¿qué tal si por qué? No, entonces, la actividad de la observación astronómica, de la experimentación, que sería lo equivalente, pues requiere, tiene un montón de restricciones. Y esas restricciones están impuestas pues, por cosas que definitivamente no podemos controlar. Entonces, ¿qué es lo que hace la astronomía? La astronomía convierte esos fenómenos en un espectáculo. Y entonces, si empiezan a analizar todos los grandes anuncios de la astronomía en estos tiempos, han sido realmente un espectáculo mediático, en donde no solamente el fenómeno y la ciencia es importante, sino el instrumento, ¿no? La técnica, cómo juntaron todas esas imágenes y crearon la imagen del agujero negro, cómo pudieron medir una distancia más pequeña que la de un átomo para medir una onda gravitacional, ¿sí? Cuando ustedes les dicen una roca, esta roca tiene tal edad, no se van a ir o sea, normalmente no les importa con qué instrumento lo hicieron, ¿no? ¿Cómo miden? ¿Vas un temblor? Pues un sismógrafo. Pero no importa esa parte. Importa la otra parte, el fenómeno, la ciencia, etc. Pero en esta particularidad de la astronomía, importa cómo se hace. Entonces, regresando a nuestra historia de Joaquín Gallo, pues él empieza a armar literalmente todo un escenario para mostrar el show. Vamos a medir cosas la publicación es, vamos a medir en el eclipse, ¿qué cosas? La corona solar y pues la desviación que predijo Einstein. Aunque él es muy honesto y dice, bueno, a lo mejor no se mide, pero vamos a ver. Entonces, se publican los almanaques, se publican cada año los almanaques, pero estos se venden, ¿no? El almanaque astronómico se vende en el 23 y en el 22 se vende de manera inusual, porque normalmente no le importaba casi nadie, pero el del 23 se le importa a la gente porque ya anunciaron que va a haber un eclipse y la gente quiere saber dónde y cómo puede ver el eclipse, y eso viene en el almanaque y se vende. Convence a los políticos que le den 6,000 pesotes para hacer toda la expedición. Pero les decía que eso empezó 6 años antes porque empezó con mediciones del clima. Se unió con otras personas de una sociedad astronómica en México y entonces con toda esa sociedad empiezan a hacer mediciones del clima en los puntos donde iba a pasar, bueno, las zonas donde iba a pasar el eclipse, para que pudieran decidir un año antes del eclipse cuál era el mejor lugar para condiciones climatológicas. Y así eligen un lugar en Durango, pero además la cosa era llegar, ¿no? O sea, pues no es como que te vas en tu carrito, no. Estamos hablando de 1919, 20, 21. Entonces era depender, porque además tenías que llevar instrumentos. Entonces, ¿de quién dependían? De Ferrocarriles Nacionales, que ustedes ya no conocieron, la mayoría, para mí es un recuerdo vago, ¿no? 7 años, ya, o sea, ya estaba casi desapareciendo, pero había un Ferrocarriles Nacionales que era quien conectaba a todo el país. Entonces, había que asegurarse de que se conectara al país. Entonces, perdón, iba a comentarles un poquito acerca de teoría y observación antes, pero bueno, este es el artículo del que estoy sacando toda la historia. Aquí está Joaquín Gallo, este es el Observatorio Astronómico Nacional que tardó 17 años en construirse, o sea, así de abandonado estaba el proyecto. Ahora, está en Tacubaya, de hecho sigue, o sea, ya no funciona como observatorio, no se ve nada en la Ciudad de México, pero está el observatorio como un archivo nacional, ahora pertenece a la UNAM, y eso fue gracias a Gallo. Y bueno, una cosa que hizo Gallo fue invitar a Einstein. Esto es del New York Times, y bueno, Einstein dijo que no, ¿no? Y la noticia en el New York Times era que pues no iba a ir, pero ni siquiera contestó él, o sea, mandó a su esposa, porque bueno, ahí dice la señora Einstein, obviamente, ella tenía nombre, pero en fin, era Elsa, y entonces manda a Elsa a decir, ¿saben qué? El señor está muy cansado, ha viajado mucho por aquí, por allá, y acerca de que dicen que la teoría no está probada, pues tampoco le importa.
Entonces, ahí de paso. Y pero la comunidad astronómica sí responde de otra manera, porque pues Joaquín Gallo estaba haciendo su chamba de invitar a todo el mundo y avisarle a todo el mundo, oigan, vénganse a México a observar el eclipse, que vamos a poner de todo. Y entonces hay varias expediciones, y esta es la nota de una de las expediciones, que deciden venir de Estados Unidos a México a observar el eclipse. Entonces hay varios campamentos, uno de ellos se pone pues donde está el campamento que va a montar Joaquín Gallo, que llegan un mes antes para montarlo. Entonces aquí hay algunas fotografías, ¿no?, de los instrumentos, pero además imagínense, o sea, para el público era la primera vez que veían uno de estos instrumentos, ¿no? Entonces el show es el instrumento en este momento. Entonces es el campamento gringo, no pueden ver ahí todos los telescopios, y aquí está el público viendo, ¿no? Entonces todos estos son, los saqué de artículos que ha publicado Susana Viro, por cierto. Y entonces, bueno, al final de todo el show, Durango, ustedes, más o menos se pueden imaginar Durango. Durango es seco, bueno, pues se nubló, ¿no? Entonces se nubló y todo, pero a pesar de todo, Gallo dijo, vamos a hacer un ensayo. Entonces un día antes hizo un ensayo, o sea, ya estaba todo montado, bueno, montaron tiendas, montaron lugares de comida, o sea, todo estaba, comedor, sala de juntas, o sea, hay además tiendas individuales, ¿no? O sea, lo hicieron, lo hizo en serio, y además Álvaro Obregón, que era el presidente en ese entonces, pues convencido de que este asunto era muy importante, se fue a Charcas, San Luis Potosí, a observar el eclipse. Entonces, parte de la noticia es que el señor presidente iba a observar el eclipse. Entonces, este hombre lo hizo en grande. Y allá pues hizo el ensayo y finalmente pues se tomaron placas y todo. En la parte científica en realidad no salió demasiado, porque estaba medio nublado, obviamente pues la parte de verificar la teoría de la relatividad pues no salió nada, pero había fotografías de la corona solar que eran importantes, etcétera. Entonces, bueno, pues había ciertas cosas que se podían compartir, pero en realidad el resultado de todo ese esfuerzo que se hizo fue que consiguió dinero para el Observatorio Astronómico Nacional y fue anexado este observatorio a la UNAM, que acababa de ser formada en ese entonces. Logró, o sea, eso pues por parte de los políticos, logró que los medios durante casi un mes estuvieran ocupados con el asunto del eclipse, y pues que la gente supiera que se trataba un eclipse, y además le empezaron a llamar y le empezaron a dar invitaciones para asistir a congresos internacionales, hacer colaboraciones, compartir placas, etcétera. Entonces México se colocó a nivel internacional, que además esa era una de las formas en que se vendía con los políticos, ¿no? Bueno, en vez de que vean aquí a México como un lugar donde todo el mundo está peleándose con todo el mundo, pues lo van a ver como un lugar donde se hace ciencia, ¿no? Entonces esa es una de las cosas que convenció a los políticos, y efectivamente pues esto se convenció a la comunidad internacional, y Gallo fue invitado a formar parte de la comisión de la Unidad Astronómica Nacional, Unión Astronómica Internacional, para formar parte de un comité sobre eclipses. Entonces, y bueno, además hubo muchas invitaciones, o sea, realmente logró conectarse con otra gente. Entonces, aquí la observación, ¿no?, no solo como una cuestión de decir, bueno, es importante como resultado científico, sino la observación como algo que nos permite mostrar la ciencia como una especie de show, pero no en términos peyorativos, sino en términos de decir, esta es la forma en que le mostramos a la gente qué hacemos, por qué lo hacemos y por qué es importante hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, si quieren ver más de este chisme, este es un artículo que está en ISU, que también es de Susana Viro, que cuenta toda la historia. Y bueno, para terminar la reflexión, esta frase siempre me ha gustado mucho, solamente la he encontrado dicha por Luis Aguilar Chiu, que es que él refiere a esta, que dice, un trabajo teórico es una colección de ideas lógicas cuyas conclusiones nadie las cree, excepto el autor del trabajo, ¿no? Einstein estaba muy confiado en su asunto, ¿no? Un estudio observacional es una colección de mediciones ruidosas cuyos resultados los cree todo el mundo, excepto la gente que trabajó en ella, ¿no? Excepto la, porque, bueno, pues que uno sabe cómo hizo las cosas, ¿no? Entonces dices, bueno, ahí va, y pues créanme. Y entonces esto se ve reflejado como en dos visiones diferentes, ¿no?, de acercarse a la ciencia. Por un lado, por ejemplo, aquí un investigador, John Barrow, dice, las ecuaciones de la
cosmología se convirtieron en ciencia a partir de las ecuaciones de Einstein, ¿no? Porque dice, o sea, en realidad, pues podías imaginar que el universo era como sea, y entonces la cosmología era más bien como algo como historia del arte, ¿no? No era una ciencia en sí. Y por acá, pues bueno, Einstein estaba convencido totalmente de que pues, no necesitaba mirar los datos, porque la teoría estaba ahí, ¿no? O sea, que se corrigía, doy Dios, pero pues yo estoy bien. Y claro, entonces estas dos, déjenme decirles que yo soy teórica, entonces están estas dos ideas de bueno, cuál es la importancia de la teoría y cuál es la importancia de la observación, cuando en realidad la observación no puede ser interpretada sin los modelos teóricos, y los modelos teóricos no pueden convertirse en teoría hasta que no son corroborados con o sea, en realidad es una cuestión en que nos necesitamos mutuamente, ¿no? Todo el tiempo necesitamos a las observacionales, aunque se equivoquen y hagan cosas diferentes a lo que uno predice, pero los necesitamos, ¿no? Entonces, bueno, pues esa era lo que yo iba a decir. Le pasamos el micrófono a Rosa Amelia, que seguramente tendrá algo que decirnos acerca de esto de que una observación es una colección de datos que se cree todo el mundo menos el autor de la observación. Y bueno, creo que hay cosas que decir acerca de las de Eddington, pero eso igual lo podemos entrar en materia ahorita que hagamos la discusión. Pero Rosa Amelia, tienes la palabra. Sí, muchas gracias. Espero que me oigan bien. Te oímos bien. Antígona me dio muy buena entrada, pero antes de empezar con esto, nada más les quería mencionar que creo que Newton fue la primera persona que se angustió porque el universo no era estable. O sea, Newton se dio cuenta que aplicando la ley de la gravedad, todo se iba a caer encima de todo. Y que la angustiaba muchísimo. Le dolían la cabeza perfectamente cuando se la va a para estar. Y entonces lo que él es que el universo tenía que ser infinito, porque si no era infinito se iba a caer todo encima de todo. Si era infinito había fuerzas que no contrarían la calidad. Hay mucho eco, no sé cómo evitar el eco, quizás tienen que cerrar el micrófono allá, no sé. ¿Ya? Pero sí, a ver, el hecho es que la ciencia en particular a ver, ¿sí, ya me oigo? Sí, me escucharon anterior, ¿verdad? Y que bueno, la ciencia y la astronomía está constante entre nuestras expectativas, nuestras teorías y luego nuestras observaciones. Kepler, muchas veces estas expectativas están como reguladas por ideas filosóficas o ideas estéticas. Por ejemplo, Kepler esperaba que las órbitas de los planetas fueran similares, basado en la estética platoniana. No les platico la historia más, porque además no dibujitos. Él esperaba que fueran círculos y que no lo eran. Gracias a las cosas que pregunté que eran ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, son las estrellas. Ahora hasta las estrellas. Hasta punto de que uno sabe que son las de gas inmensas. Pero esto no se sabía a principios del siglo XX. Se descubrió que había un poco de casualidad, un astrónomo aficionado, que
le pareció una espectacular pregunta cuando la vio. Y empezó a tomar esa era de una era un abogado, ¿no? Ahí está. Que sí. Bueno, a ver, aquí venga Ruto. A ver si es una abogada neoyorquina que empezó a tomar efectos en placas fotográficas de todas las estrellas. En principio era interesante las estrellas variables, pero tomó muchos efectos. Su sueño dorado era acumularse para analizar los efectos de estas estrellas. Y el pobre se murió como 2 semanas antes de jubilarse. Y heredó todas las placas a Harvard. Entonces, estas fueron las placas que se analizaron las tres de Piquero. A partir de eso, se establecieron los tipos estelares. Pero la primera persona que hizo una tesis de astronomía, original de astrofísica, que fue una mujer llamada Cecilia Pérez. Analizando sus efectos, descubrió que las estrellas eran inmersas con las estrellas cuya composición estaba dominada por el hidrógeno. De hecho, le pidió que removiera esto de las estrellas. O sea, esto no aparece, pero dijo que lo quitara y está bien, porque las estrellas tenían que ser como entonces este es otro ejemplo muy interesante de la comunicación constante entre observación y teoría. La otra cosa que a mí me llama mucho la atención, que ya lo mencionaban como la tecnología se convirtió en ciencia, es que yo siempre me sorprende mucho darme cuenta de lo reciente que es. O sea, mi papá nació en 1920. En 1920 todavía no se sabía de nuestra galaxia de muchas. O sea, no solamente no se sabía que eso expandía, sino que no se sabía bien a bien el tamaño de nuestra galaxia y que era una entre muchas. Es también un ejemplo de lo reciente de todo esto. Pero la cosmología efectivamente no. Yo creo que Darío todavía estaba haciendo cosmología cuando era muy teórico el asunto, ¿no? Era cosmología física, era pura hipótesis. Y esto cambia realmente en 1990. O sea, yo ya quería ser astrónomo y todas estas observaciones no existían. Y la cosmología no era, o sea, no se podía comportar con observaciones. 1985 todavía no, todo esto empieza a cambiar en 1994 con el telescopio Hubble, que empezamos realmente a poder hacer cosmología, a poder ver cómo las galaxias no se ven iguales siempre. O sea, se ve esto es de los 80s, por ejemplo, decidió, o sea, siguiendo un poco a Hubble. Había que medir la expansión del universo a partir de las galaxias, a partir de ver la velocidad de recepción de las galaxias. Y en los 70s, 80s, otra mujer, ahorita no me acuerdo del nombre, pero hace notar que las galaxias no son de las estándares. O sea, porque la suposición siempre era todas las galaxias son iguales. Y de qué tamaño las vea o qué tan luminosas las vea, implica que es nada. Su distancia. Se puede medir la distancia a las galaxias suponiendo que todas son iguales y nada más es más chiquitas o menos chiquitas porque están más lejos. A fines de los 70, principios de los 80, de aquí se hace notar que las galaxias seguramente funcionan y que no se van a ver igual cerquita que lejos y que probablemente evolucionan de forma. Probablemente evoluciona su luminosidad. Pero esto solamente lo vemos con nuestros ojitos, no es lo mismo que imaginar en 1936. Y a partir de ese momento, como que la evolución empieza a ser muy rápida.
el telescopio espacial Hubble es el primer telescopio espacial pues bien con todos estos telescopios empezamos a darnos cuenta de cómo es el universo, y todo esto son grandes grupos colaborativos, se necesita un montón de lana, o sea, un montón, y por eso tienen que ser esfuerzos de grandes comunidades de muchos países, pero bueno, o sea, en eso estamos. Quizá por lo pronto quisiera yo también cerrar un poco con esta idea de, o sea, volver un poco a las ecuaciones de Einstein, que nos podrían prestar alguna solución de algunos de los problemas recientes. La materia oscura, la energía oscura, han sido sorpresas proporcionadas por las observaciones. No estaban incluidas en el esquema original del Big Bang, que algo incluía de relatividad, etcétera. Pero la materia oscura fue una sorpresa, se empieza a ver, creo que la primera persona que lo nota es Zwicky en los años 30, que se da cuenta que los cúmulos de galaxias, las galaxias se mueven muy rápido, y que si se movían tan rápido no había algo que las retuviera, los cúmulos se habían deshecho. Y después creo que ya también en los años 80, por octubre en las, se ve que la curva de rotación de las galaxias de disco tiene una gran cantidad de materia que no se ve. La energía oscura es aún más reciente. La energía oscura es una observación de 1899 también, hace 20 años. Y no explicamos ninguna de esas preguntas. En todo caso, se vería como que su explicación sería algo que le añadimos a las ecuaciones de Einstein. Pero quizá hay alguna solución basada en la propia ecuación de Einstein. Hay muchas propuestas, pero una propuesta viene de un astrónomo que se llama Neve, que él lo hace en esa evolución estelar. Él está en su y que se pone a ver cómo, o sea, trata de hacer la solución de las ecuaciones de Einstein, imponiendo la condición de que el universo se vea igual a todas las escalas. Sabemos que eso no es cierto. Sabemos que hay galaxias y planetas y cosas en el universo. Sabemos que el universo no se ve igual a todas las escalas, no es variante. Sin embargo, si imponemos esa condición, como decimos que hay vacas esféricas, entonces de manera natural salen la materia oscura y energía oscura. O sea, sale que la materia oscura es como que un cambio en la manera, se puede describir un cambio en la manera que opera la gravedad a gravedades muy bajas, como sucede en las partes externas de las galaxias y en las partes externas de los puntos de gravedad. Nosotros nos imaginamos que ahí hay muchas cosas y muchas estrellas y muchas galaxias y que a lo mejor la gravedad es muy alta, pero en realidad la gravedad es bajita, bajita. A esas gravedades bajitas, si la gravedad operara diferente, se explicaría la materia oscura y también este manejo de las ecuaciones prevé la aceleración de la expansión del universo. No estamos de acuerdo en que esa sea la solución, pero igual y también nos lleva la solución a algunos de los problemas más recientes planteados por las observaciones astronómicas. Con eso termino por lo pronto. Como 4 horas, ¿no? Bueno, ustedes me dicen, pero sí va por lo menos una primera provocación, volviendo a Eddington y su eclipse. Miguel mencionó que a Eddington le llovió la mitad del eclipse, le salió el sol un poquito, estaba tomando las fotos ya sin mirar, ¿no? Él cuenta, el mismo Eddington cuenta que ya estaba siguiendo los pasos que había ensayado, pero no vio nada, no vio el eclipse. Y cuando llegaron, pues sus fotos eran muy malas, eran relativamente rescatables 2, y las de Brasil eran mucho mejores, pero resulta que tampoco eran muy buenas. En Brasil les pasó lo contrario, había tan buen tiempo
que el sol les deformó con el calor los instrumentos. Y de hecho parece ser que si no fuera porque se les ocurrió tomar las fotos con otro telescopito que tenían más chiquito y que dijeron, ah, por si acaso tomaron, también hubiera sido un fracaso. Al final de cuentas, resulta que Eddington era un enamorado de la teoría de la relatividad desde que la vio. Es el primer fan de Einstein, digamos, en el sentido de la relatividad general. Y algunas personas lo han acusado a lo largo de estos 100 años, desde que estaba demasiado ansioso por demostrar que la relatividad general era correcta, hasta de fraude, que no, creo que ya es una exageración, pero ha habido toda esa gama de problemas. O sea, las observaciones de Eddington no son clarísimas, y entonces ha habido todas estas acusaciones de gente, desde científicos hasta historiadores de la ciencia. Entonces parecería que si se comprobó la teoría, por lo menos la desviación de la luz en un campo gravitacional, no fue posiblemente en 1919. Y sin embargo, pues hoy sabemos que se cumple, ¿no? Entonces creo que esto también dice algo muy interesante acerca no solo de las teorías y las observaciones, sino también en la fe que le ponemos a un experto. No sé si quieran comentar algo sobre esto, sobre la idea de que Eddington, quién sabe si de veras, la expedición de Eddington, quién sabe si de veras demostró, a lo mejor estaba demasiado ansioso por demostrarlo y sus datos no eran muy buenos. Desde luego, no, yo creo que aquí nadie creemos que fuera un fraude, como lo han acusado, o sea, gente, estaba leyendo un artículo en la mañana, pero eso sí es absurdo, pero digamos, creo que esto dice cosas interesantes sobre la observación y las ganas que tenemos de creernos cosas. Yo no soy tan experto en la parte observacional, no sé si luego... Pero yo tengo... Sí, entonces... Yo lo que quiero decir al respecto es que las primeras observaciones de Hubble, de la expansión del universo, no se las hubieran publicado el día de hoy. O sea, Hubble lee con un espectro la velocidad a la que se aleja la velocidad de nosotros, y luego mide su tamaño, y también supone que el tamaño se relaciona con la distancia. Entonces hace este diagrama de Hubble, que es la distancia a las galaxias vista a través de su tamaño aparente contra la velocidad de precesión en los espectros. Es un diagrama de Hubble. El resultado es una línea que muy la pendiente es la constante de Hubble. Yo lo que decía es que esas observaciones hoy no se las publican. No, o sea, teníamos enormes barras de error, y también se deducía la expansión del universo porque pues, teníamos fe en ella, ¿no? O sea, las primeras observaciones de un montón de cosas muchas veces son así. Bueno, yo nada más también mencionar es yo no soy observacional, yo soy teórico. Pero sí, los errores siempre fueron enormes. En la observación de Eddington quedaba clarísimo que había un efecto, pero el tamaño del efecto, ya medirlo era mucho más delicado. Pero en cosmología, y bueno, muchas veces hasta se dice todavía toda la astronomía, pero en cosmología, como mencionaba Rosamelia, todavía en los 80s, los errores eran de un factor de 2, si te iba bien. O sea, sí, la antigüedad, la gente decía, yo era alumno aquí en la facultad, en 1988, tomando un curso de cosmología, y te decían, la edad del universo está entre 10.000 y 20.000 millones de años, o sea, con un factor de 2 de error, o sea, decías, wow. O sea, entonces, sí, esas observaciones son muy difíciles, y observaciones mucho más precisas, sobre todo a nivel de cosmología, vienen realmente de los 90s para acá, ¿no? Los primeros satélites, el COBE, del telescopio espacial Hubble, y ya satélites que ya se han enviado incluso ya este siglo, ¿no? O sea, Planck, que todavía funcionaba hace un par de años y que estuvo, o sea, que se lanzó por ahí de 2010 o no sé, pero por ahí, o sea, son cosas muy recientes. Hoy en día ya entramos a lo que llamamos una cosmología de precisión, pero eso es nuevo, eso es realmente de los últimos 15 años para acá. Entonces sí, que las observaciones han tenido errores enormes en esa época, no me extraña, pero sí había ya una confianza en la teoría, porque en las pocas cosas que se había podido aplicar en ese momento había funcionado muy bien, y bueno, 100 años después, peor tantito, ¿no? 100 años después, lo decía Darío en lo último que vi de su charla hace un ratito, en ninguna observación la relatividad general ha fallado a la fecha. Uno podría, si asumes que hay materia oscura y energía oscura, lo explica.
y de hecho ninguno de los otros modelos que se han propuesto, o sea, hay mucha gente, mucha, que ha propuesto modelos alternativos de la gravedad, teorías alternativas de la gravedad de muy diversas formas que tratan de explicar las observaciones sin asumir la existencia de energía o materia oscura, y ninguna funciona ni de lejos tan bien como la relatividad general. La relatividad general con materia oscura y energía oscura hoy en día funciona esencialmente perfecta, y cualquier otra variante no funciona, ¿no? O sea, ni de lejos. Entonces, bueno, sí, la teoría ha seguido funcionando, y también por eso tenemos tanta confianza en ella. Pero bueno, cuando Einstein la propuso, la confianza venía de muchas fuentes. O sea, a nivel matemático era una teoría consistente, muy, muy elegante. Además, no había manera de moverle. La relatividad general, dada ciertas suposiciones, es básicamente única. O sea, se supone ciertas cosas de la gravedad, del principio de equivalencia, que la gravedad se puede describir por una geometría del espacio y unas cositas muy sencillas, básicamente caes en la relatividad general porque no hay otra, ¿no? Es la única que puede haber. Entonces, eso daba mucha confianza a nivel matemático, que no había fácilmente maniobra. Y además había ya, posdicho, como se diga, había explicado en gran detalle el perihelio de Mercurio. Le pegaba de una manera impresionante al adelanto del perihelio de Mercurio, que no se podía explicar de ninguna otra manera. Y eso ya había ocurrido antes de la observación de Eddington. Entonces, sí había razones para confiar en la teoría. Sí, cuando yo llegué al Instituto de Astronomía, estaba en la licenciatura en 94, me topé con dos astrónomos, Arcadio Poveda y Miguel Ángel Herrera, que era súper divertido. Y Miguel Ángel Herrera decía que si tú graficas cualquier tipo de datos astronómicos en logaritmo, con un plumón grueso, pasabas una línea. Todo era lineal. Y bueno. Y Poveda decía que, bueno, a veces era necesario aplicar esto que llamaba elegantemente la ley de Spoon es cuchara, y cuchareo pues es como cuando le agregas o le quitas, ¿no? Así como para que se haga el kilo y dices, ah, sí, mire, sí, es lo que decíamos, ¿no? Entonces, bueno, hablaban de estas cosas porque claro que manejar datos resulta sumamente complicado, ¿no? Hoy en día en exoplanetas, por ejemplo, pues los errores, pues sí, son así, ¿no? Del 50% de, ¿no? Cuando medimos masas o radios de exoplanetas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene la fe de quienes hacemos ciencia en que las cosas van a resultar como suponemos que nos dicen las matemáticas, que nos dicen? Bueno, viene de esta idea profunda que está en la ciencia de que el universo es sistemático, el universo se comporta, o sea, que hay una explicación para todo el comportamiento del universo y que por lo tanto podemos derivar las reglas, podemos encontrar las reglas por las cuales se guía el universo o a las cuales obedece el universo. Y entonces decimos, bueno, de alguna manera esto tiene que ser un comportamiento continuo, sistemático, que no nos va a sorprender, ¿no? O sea, no esperamos ninguno de nosotros ahorita empezar a flotar, ¿no? Que deje de funcionar la gravedad, no, o sea, entonces podría, ¿no? Pero no va a pasar, ¿no? Entonces, esta confianza en que el universo es explicable porque es sistemático y es continuo. Y eso es algo que está profundo en la ciencia, que no lo vemos hasta que hablamos con la gente de filosofía, de la ciencia, por eso nos hace falta filosofía de la ciencia, para entender de dónde vienen nuestras suposiciones, ¿no? Entonces, finalmente, esta confianza no era solamente decir es que las matemáticas son bonitas, no, es que la naturaleza tiene esta parte sistemática. Rosamelia, ¿quieres decir algo más? Sí. No te estamos oyendo. Adelante. Un par de contraejemplos donde las barras de error son chiquitas y luego una provocación. Pero cuando se midió la radiación, la temperatura de la radiación de fondo cósmico con el COBE en los 90s, ahí la sorpresa fue al revés. Las barras de error eran más chiquitas que los puntos. Entonces, ese es un contraejemplo de una vez que una observación sale muy maravillosa, ¿no? Y a lo mejor no es tan precisa y tiene muchos sentidos, pero la imagen del agujero de la de hace dos meses quizá fue desilusionante para ciertas personas porque de veras la productividad. O sea, me explicaban los que sí saben que esta cosa de veras es redonda, ¿no?
si no tiene cuadro solo, que no puede ser una estrella de voz. Es que esa observación también hubiera sido muy interesante de ambas maneras. Si salía algo que podía permitir distancia, pues qué padre, porque había que hacer más trabajo. Y si sale lo que había dicho Einstein, pues qué padre, porque el señor todavía no ha dicho nada que esté equivocado. Entonces esto ha sido muy interesante. Ahora, yo no más que la provocación era más sobre la sociología de la ciencia. O sea, hay cosas que aceptamos. Un bebé sabe que las cosas no desaparecen hasta que alguien le empieza a platicar de fantasmas. Cuando le platicas de fantasmas, el bebé sabe perfectamente cómo se comporta la naturaleza. Pero la sociología de la ciencia es muy complicada. O sea, la ciencia a largo plazo se autocorrige, ¿no? A lo largo de varias generaciones. Los científicos somos humanos con un ambiente, con unos egos, con unas circunstancias muy grandes. Y también tenemos así de manada, ¿no? O sea, si hay personas muy famosas que dicen una cosa, pues ahí nos vamos todos, y a veces las cosas están mal. Y cambiar el paradigma cuesta un montón de trabajo. O sea, yo de joven, hace muchos años yo trabajé en el Centro de Estudios Humanos, era secretaria. Y conocí a varias personas involucradas en el desencaminamiento de la escritura humana en la UNAM. Y cuando finalmente se decidió el Maya, también contemporáneamente con Pobre en los 90, básicamente no participó en un grupo mexicano. Y yo me preguntaba por qué. Y hay un libro muy interesante que explica por qué. Y explica por qué que básicamente, o sea, durante muchos años, un mayólogo muy famoso, Thompson, que fue maestro de Fulgurio, el descubridor de la tumba de Palenque, del templo de Palenque, él suscribía la teoría de que la escritura maya no era fonética, sino que eran así como ideogramas, cosas muy misteriosas, ¿no? Entonces, pues no era fonético, ninguno de los que aquí en México trataban de descifrar el maya sabía el maya. Entonces, al final, quienes descifraron el maya fueron unas, o sea, eran los mismos, habían los biólogos extraños en el maya en esas épocas, y algunos de sus hijos aprendieron maya de chiquitos y pudieron después hacer la conexión entre la escritura y la fonética del maya. Pero aquí lo interesante es como una persona muy famosa que tenía una idea errónea influyó sobre el desencaminamiento del maya 30 años después. Y eso pasa mucho, o sea, la cuesta luego mucho trabajo cambiar paradigmas. Parte es que a lo mejor las observaciones tienen parámetros grandotas, pero parte también es que nos cuesta mucho trabajo empezar a pensar diferente. O sea, Kepler realmente es un ejemplo de algo que debería de suceder y no siempre sucede, que es realmente la evidencia de los datos, que a veces no son tan claros. ¿Cómo es eso? ¿Cuántas horas más tenemos? Ok, ¿quieren aceptar esa provocación? ¿Lanzo otra? Bueno, hay una que yo quiero lanzar que además tiene que ver con todo esto. Y es la idea de que, por ejemplo, cuando salió la foto... Bueno, por cierto, en la revista Cómo Ves vamos a sacar un artículo de eso ahora en junio, y aquí les traigo unas de este mes que se acaba mañana, donde hablamos del eclipse de Eddington. Aquí se las voy a dejar para que se las repartan, pero subestimé nuestro poder de convocatoria, entonces, bueno, y traje diez, pero bueno, entonces, en los medios se dijo mucho, se compró otra vez, Einstein tenía razón y todos felicitábamos mucho a Einstein. Y sin embargo, Einstein ni siquiera creía en los hoyos negros.
le costó mucho trabajo. Entonces, lo que nadie dice en los medios es que no porque una predicción se haya hecho con la teoría general de la relatividad, es por ello una predicción de Einstein. O sea, las teorías, una teoría del tamaño, de la riqueza de la teoría general de la relatividad, se vuelve más lista que su creador al cabo del tiempo. Y dicho de otra manera también distinta, las teorías se van construyendo y la relatividad general se sigue construyendo hoy en día. Entonces, no, esta idea de que las teorías sean más listas que sus creadores, y que Einstein lo felicitamos porque, digamos, lo de la sombra perfectamente redonda es una predicción que alguien más hizo con su idea de la gravedad, pero no es una predicción directa de Einstein. Tal vez el que más sabe de esa parte es Miguel, entonces te voy a dejar que tú comentes acerca del desarrollo posterior de la teoría de la relatividad. Bueno, eso es completamente cierto. Einstein mismo no entendía su propia teoría. O sea, entendía cuáles eran los principios fundamentales, por eso llegó a esa teoría, entendía las matemáticas que hacían falta y postuló una ecuación muy complicada, muy difícil de resolver. Y por eso muchas de las predicciones ni siquiera las obtuvo él, porque era muy difícil de resolver. De hecho, la primera solución famosísima de la ecuación de Einstein no la encontró Einstein, la encontró Karl Schwarzschild, como a los 3 meses de que Einstein publicó sus ecuaciones, porque Einstein estaba convencido que las ecuaciones eran tan complicadas que nunca las iban a poder resolver. Y resulta que Schwarzschild las resolvió a los 3 meses en un caso muy particular. Y Einstein se equivocaba muchas veces, y Einstein no creía en muchas de las cosas que salían de su teoría. Como les comentaba, Einstein no creía en la expansión del universo al principio, creía que el universo era estático, y hasta cambia la teoría para cucharearle para que el universo le salga estático. Y resulta que su teoría predecía que el universo se tenía que expandir, y se lo tiene que decir otra persona, se lo dice Lemaître, y Lemaître le dice: el universo, tu teoría predice la expansión del universo así solita, y predice que el universo empezó en un huevo cósmico, le llamaba Lemaître, y Einstein enfurece y le dice que sus matemáticas son preciosas, impecables, pero que su física es abominable, porque no creía en esto, y le costó mucho trabajo convencerse. Los agujeros negros, yo estoy seguro que nunca hubiera creído en su existencia como los concebimos el día de hoy. Las ondas gravitacionales, él mismo en algún momento en los 30 dudó que existían y trató de demostrar que no existían, y de hecho escribió un artículo que estaba mal, que también es una anécdota muy famosa. Entonces sí, mucho de lo que entendemos hoy de la teoría de Einstein no es por Einstein. Einstein no llegó tan lejos, no pudo desarrollar muchas de las soluciones y probablemente no hubiera aceptado muchas de las conclusiones que tenemos hoy en día, pero la teoría ha sido enormemente rica, y durante 100 años mucha gente ha estado trabajando en esa teoría, obteniendo nuevas predicciones. Toda la teoría moderna de los agujeros negros viene de los 60, cuando Einstein ya había muerto, y son gente como Hawking, como Penrose, que desarrollan la teoría moderna de los agujeros negros. Las ondas gravitacionales, pues toda la manera de detectarlas y todo lo que ha sido maravilloso en los últimos años, es una cosa que empezó a desarrollarse los 70 un poquito, pero más bien de los 80 y los 90 para acá. Toda esta tecnología maravillosa y toda la predicción de cómo se van a ver las ondas gravitacionales. Lo mismo de la cosmología. Digo, Einstein, la cosmología de Einstein era muy primitiva para lo que tenemos hoy en día en cosmología. Hemos aprendido muchísimas cosas. Entonces sí, hay que distinguir entre esta es otra gran palomita bien para la teoría de Einstein, o que Einstein tenía razón. No es Einstein que tenía razón, es la teoría la que está funcionando, y sí, él la postuló, eso está bien. Y también lo que decía Rosamelia, creo que también es muy interesante. Sí es cierto que los científicos, es muy difícil que cambiemos de opinión muchas veces como seres humanos. Te gusta una idea, te enamoras de la idea, y que te convenzan de que está mal, cuesta mucho trabajo. La ciencia sí se autocorrige, pero es justamente porque los científicos viejos se van muriendo, y los jóvenes no estaban tan influenciados por esos prejuicios, pero tendrán otros, y dentro de 30 o 40 años esos científicos que eran jóvenes y no tenían prejuicios ahora tienen otros diferentes, ¿no? Y tendrán que venir otros jóvenes a cambiar esos prejuicios, y así pasa todo el tiempo. Un ejemplo además muy bonito que me gusta de este instituto, Ciencias Nucleares, tiene que ver justo con la teoría de la relatividad. En México, la relatividad general no se desarrolló durante mucho tiempo. De hecho, 30, 40, 50, 60, no se hacía relatividad general en México. Y hay dos motivos. Un motivo era Moshinsky, Marcos Moshinsky, quizá el físico teórico mexicano más famoso que hay, y que además creó en gran medida la investigación en física rigurosa que tenemos hoy en día en México. Este auditorio lleva su nombre, y luego había una foto ahí, pero ya se nos hizo horrible, la estamos tratando de arreglar. Moshinsky no le gustaba la relatividad, no me queda muy claro por qué, pero era una cosa que no le gustaba, y como no le gustaba, de alguna manera él impidió
no sé si activamente o simplemente por su actitud y porque la gente no quería meterse con él, impidió que se hiciera relatividad general en el Instituto de Física. Entonces, el Instituto de Física de la UNAM hoy en día todavía no tiene expertos en relatividad general, en gran medida porque era un tema que no le gustaba a Mochinsky. Y luego el segundo tema fue que las únicas dos personas en físicos mexicanos en los 40, 50, que incursionaron un poquito en la relatividad fueron Greff y Barajas. Bueno, Barajas era matemático, pero Greff y Barajas, muy famosos, hay auditorios en la Facultad de Ciencia que llevan sus nombres, empezaron a investigar en una teoría alternativa a la relatividad general, que se llamaba la teoría de Birkhoff, que era una teoría relativista de la gravedad que no era relatividad general. Y se clavaron en eso y trabajaron en hecho. De hecho, trabajaron más que Birkhoff, porque Birkhoff postuló su teoría y procedió a morirse a los pocos meses. Entonces, las personas en el mundo que desarrollaron la teoría de Birkhoff fueron Greff y Barajas. Pero eso es una teoría que, al final de cuentas, no sirvió. O sea, era una teoría que no cuadraba con las observaciones y finalmente la relatividad general se impuso. Pero, entonces, como las únicas personas que medio sabían del tema hicieron otra cosa y a Mochinsky no le gustaba, la relatividad general en México se detuvo durante décadas. Y se empezó a desarrollar no en el Instituto de Física, sino aquí en Ciencias Nucleares en la UNAM, o en el CIMVESTAF, porque vino Jerzy Plebanski, o en la UAM, la Autónoma Metropolitana en Iztapalapa. Entonces había tres focos de relatividad general en México que surgieron realmente a partir de 1970-71, pero ninguno de ellos era el Instituto de Física, ¿no? Por también este tipo de prejuicios que hubo de los grandes creadores del instituto. Bueno, esto en la intersección de estas dos cosas, pues esto nos muestra algo que debería ser muy evidente, pero que no parece que lo sea para todos, y es que la ciencia es una estructura jerárquica, y que esas jerarquías pesan mucho, pesan cuando hay ideas nuevas, ¿no? Como lo que hizo Eddington con Chandrasekhar, que fue, o sea, casi lo mata científicamente, en el sentido de que pues, no le dieron trabajo en todo un país, porque el señor Eddington simplemente no le creyó, ¿no? Entonces, si uno pensara que las personas que hacemos ciencia, no, hombres y mujeres, no nomás los científicos, sino hombres y mujeres que hacemos ciencia, fuéramos totalmente racionales y alejados de la humanidad, ¿no? Porque somos muy racionales, pues esto jamás hubiera pasado. Uno no pensaría que un Mochinsky, que un Eddington, dirían no vamos a pasar estas ideas, o de alguna manera reflejaran eso en sus actitudes y en su quehacer diario profesional, al grado de impedir que se hiciera cierta investigación en todo un país, ¿no? O sea, ambos detuvieron la investigación por años en un país, ¿no? Uno en Inglaterra y el otro en México. Y esto no sería posible si los científicos realmente fuéramos tan racionales como decimos ser, pero pues no lo somos. Las personas que hacemos ciencias no somos racionales. Entonces, la ciencia está estructurada de manera jerárquica. Y esto, claro, que trae consecuencias en términos de cómo hacemos ciencia, a quién le creemos, ¿no? O sea, ¿por qué le digo, por ejemplo, bueno, una de las cosas cuando dicen definiciones de la ciencia, dicen, bueno, la ciencia debe tener, los experimentos de la ciencia o los hechos de la ciencia, pues deben ser repetibles, ¿no? Pero por supuesto que nadie va a repetir la medida del bosón de Higgs, ¿no? La misión del bosón de Higgs, porque pues nadie más lo puede hacer, porque si aparato, pues nomás lo tienen, digo, sí, son 10,000 personas que están metidas ahí, no sé cuántas, 2,000, 3,000, pero nadie lo va a repetir, ¿no? O sea, eso no es cierto. Entonces, hay casos en la ciencia en donde dices, bueno, pues nos damos licencias poéticas, ¿no? Vamos a creerle a esos 2,000 personas que trabajaron en ese experimento, que efectivamente lo que hicieron, pues nos dice que hay un bosón de Higgs, ¿no? Entonces, construimos la ciencia desde el punto de vista de la confianza, que es algo completamente subjetivo. Que la ciencia sea objetiva es una tontería, porque no somos objetos, ¿sí? Entonces, no hay tal cosa. Las personas que hacemos ciencia no somos entes racionales flotando en un castillo de cristal en el espacio. No lo somos. Por eso la ciencia tiene metidas todas las cosas que tiene toda la sociedad. La sociedad es misógina, racista, clasista, y todas esas cosas están metidas en quienes hacemos la ciencia y la reflejamos, porque yo casi estoy segura que parte de la razón por la que Eddington no le creyó a Chandrasekhar, y yo casi apostaría, fue porque era un hombre indio, ¿sí? Era un joven y era un hombre indio. O sea, ¿qué le pasa? O sea, la ciencia la hacen los hombres blancos, viejos
y además con ciertas, o sea, con ciertas, o sea, no cualquier hombre blanco. Entonces, todo eso está metido en la ciencia y es lo que nos demuestra que vengas de la observación, de la teoría o lo que sea, pues hay efectivamente, como lo mencionaba Rosamelia y Miguel, pues hay toda una estructura que te dice a quién creerle y con quién, pues, mejor dudas, ¿no? Y bueno, qué bueno que nos morimos eventualmente y dejamos de hacer esto. Aline tiene una pregunta. A ver, yo me pregunto, en la relación de la teoría y la observación, por supuesto se cruzan muchas cuestiones de índole social y relacional, pero, por ejemplo, Darío nos contaba, y existe esta predicción, y esta otra predicción, y esta otra predicción, y nosotros decíamos, ¡ay, cuántas predicciones, cuántas cosas!, ¿no? Me pregunto si es como en la ley, ¿no? Una teoría es como la ley. Todo lo que no esté prohibido está permitido. No, o sea, la teoría es muy probable que prohíba un montón de cosas y eso está bien claro y se acabó, ¿no? Pero todo lo que no está prohibido estará permitido dentro de esa teoría y que sigamos desarrollando más cosas. Y ese es un problema en el orden observacional. Esa es mi pregunta. Es un problema en el orden observacional porque, por ejemplo, yo puedo decir, existen agujeros de gusano, según la teoría, ¿no? La teoría dice que se pueden hacer agujeros de gusano o energía negativa para mover el espacio-tiempo como una banda del aeropuerto, cosas así. Yo puedo decir muchas cosas de una teoría, ¿no? Desde la mirada teórica. Y cuando me voy a lo observacional, el hecho de que yo no lo vea no significa que no existe. O sea, que yo no vea un agujero de gusano, ¿no? No significa que no exista, nomás no lo he visto. Entonces, ese tipo de relación entre la teoría, que hasta dónde permite, todo lo que no prohíbe, lo permite, y bajo sus propias reglas, por supuesto, pero yo creo que sus propias reglas también pueden dar muchos tipos de resultados. Y esos resultados existen dentro del universo de la teoría y no necesariamente encontrar alguna correspondencia con la observación. A lo mejor nunca vamos a encontrar un agujero de gusano o una estrella de bosones. Cuando la mencioné yo así, ¡wow! ¿Pero qué es eso, no? Lo permite la teoría, pero ¿qué más podemos pensar de eso? Es buena pregunta. Es que depende a qué te refieras con la teoría. Los físicos teóricos especulamos muchas cosas permitidas en principio por la teoría, pero no todo lo que necesariamente en ese sentido está permitido va a existir en la naturaleza. Hay una serie de cosas extras, ¿no? O sea, en relatividad general, las ecuaciones de Einstein creemos que son correctas porque las hemos probado muchas veces y nunca han fallado, pero las ecuaciones de Einstein tienen el lado de la materia, o sea, dada cierta materia tiene cierta geometría del espacio-tiempo, pero ¿esa materia qué es? Entonces, si tú pones ahí materia que conoces, un fluido, un gas, si pones un campo eléctrico, un campo magnético, ese tipo de cosas sabemos que existen en la realidad, las medimos y entonces podemos ver qué pasaría con esa materia. Pero tú te puedes inventar una materia rarísima y ponerla de ese lado y ver qué diría la teoría si esta materia existiese. Y jugamos con eso, esas son las estrellas de bosones y ahí entonces salen los agujeros de gusano y todas esas cosas. Pero a lo mejor esa materia no existe. Y entonces, bueno, eso nada más son especulaciones. Lo que pasa es que eso es una manera también de jugar y ver cuáles son los límites. O sea, ¿por qué esta materia no existe y la otra sí? Eso es una pregunta interesante. ¿Cuál es la regla? ¿Qué es la ley de la naturaleza que te dice que este tipo de materia es buena y esta otra no? Pasa lo mismo en partículas elementales. Hay un modelo estándar de partículas que ha construido con muchos trabajos, con muchísimas observaciones experimentales que luego se han ido construyendo. Pero luego la gente dice, bueno, ¿qué tal si la supersimetría? Pues está re bonita y la idea es muy bonita y el modelo estándar no la prohíbe. Pues sí, y entonces jugamos con ella y hay una industria en supersimetría o supercuerdas de miles y miles de físicos trabajando en eso. No nos queda claro, a lo mejor no existe. Y entonces todo esto no llevó para ningún lado, pero de todas maneras yo creo que sí tiene la ventaja de que estás explorando los límites de la teoría. ¿A dónde llevaría si esto fuera posible? Y si no es posible, ¿por qué? ¿No? Entonces también ese es un lado interesante, ¿no? Entonces sí está la parte establecida. Yo diría, las ecuaciones de Einstein están establecidas. Los agujeros negros están establecidos, las ondas gravitacionales, el modelo cosmológico en gran medida está entendido. Los agujeros de gusano probablemente no existen, aunque sean divertidos.
bueno, las jugamos con ellos, pero las estrellas de bosones, aunque yo he escrito artículos al respecto, dudo que existan, pero nos muestra los límites de la teoría y nos muestra cómo funcionan ciertas propiedades de la teoría. Entonces tiene su utilidad a nivel teórico para entender mejor la teoría, no necesariamente van a existir en la naturaleza. Bueno, esta pregunta es para el doctor Alcubierre. Por ejemplo, en el caso de un neutrino, ¿cómo manejas relatividad general? En el caso de un neutrino, ¿cómo manejas relatividad general? No me queda muy clara la pregunta. Si se refieres a la partícula elemental, es que depende. En relatividad general podemos fácilmente estudiar campos. Entonces, las ecuaciones de Einstein son ecuaciones continuas, en ese sentido son clásicas y se refieren a continuos. Entonces, por eso podemos estudiar fluidos, porque son continuos, por eso podemos estudiar campos eléctricos o magnéticos. O cuando pensamos en partículas elementales, pensamos realmente en un conjunto de ellas que tienen una cierta distribución en el espacio. Entonces, podemos estudiar un campo de neutrinos, muchos neutrinos formando un cierto campo de neutrinos, una distribución de neutrinos. Una partícula individual, un neutrino individual, déjate un neutrino, un electrón individual, ahí ya no cuadra bien, porque la relatividad general no es muy consistente a la hora de pensar en partículas puntuales. O sea, un punto en relatividad general es un problema serio. O sea, o es un agujero negro o no sabemos qué es. Y si, de acuerdo a la teoría cuántica o modelo estándar, un electrón es un punto. Entonces, ahí es parte de las contradicciones entre la teoría cuántica y la relatividad general. O sea, ese es uno de los problemas. O sea, tú pones una partícula puntual, la relatividad general te da tonterías. En cambio, la teoría cuántica te dice que las partículas elementales son puntuales. Entonces, ahí tenemos una contradicción terrible. Entonces, un solo neutrino no podemos. Un conjunto de neutrinos formando una distribución continua, sí podemos, ¿no? Pero pasa eso con cualquier partícula. Igual, un electrón individual no podemos en relatividad general. Un conjunto de muchos electrones formando un fluido electrónico, si podemos. Sí, mi pregunta es sobre el futuro en la investigación en relatividad, porque, bueno, un dato, según es el futuro, para el 8 de abril de 2024 vamos a tener un eclipse total de sol aquí en el territorio mexicano. Faltan, según la cosmometría satelital, 4 años, 10 meses, 9 días, 22 horas, con 31 minutos y 2 segundos. Mi pregunta es, faltan 4 años y medio. ¿Qué tienen pensado la comunidad científica mexicana para este gran evento? ¿Va a ser un eclipse total de sol en nuestro territorio? Mi pregunta es al futuro. Que los eclipses ya dejaron de ser un show, en realidad. Entonces, o sea, son un show, sí, mediático, ¿no? pero digamos que en el trabajo de quienes hacemos astronomía, ya no necesitamos a los eclipses para entender cosas del sol, porque ahora tenemos coronógrafos que tapan al sol y podemos estudiar la corona solar cuando se nos dé la gana, ¿no? Tenemos un SOHO que fue para allá, está metido en la corona solar y lo está estudiando. Entonces los eclipses ya no, o sea, al menos que me desmienta, no, ya no son importantes para nosotros. Entonces, o sea, por lo menos a mí me da lo mismo, más allá de irme a sentar a ver qué bonito se ve el sol. Sí, exactamente. Sí, siguen siendo un espectáculo en la naturaleza muy bonito, pero ya científicamente, ya este jugo que podíamos sacarle antes, pues ya no, ¿no? O sea, ya fue, sí. No sé si, Rosamelia, ¿quieres decir algo más? Bueno, en eso, yo tengo amigos de Perú, famosos astrónomos que hacen un montón de cosas, que nos contratan cruces de... para ver las cosas en medio del espacio, pues, un mineral, ¿no? Entonces, a lo mejor eso podríamos hacer, ¿no? Cobrar por eso. Bueno, va a los tres, pero fue el punto de partida fue de las revistas, el chiste de las revistas que dices que fue un poco, ¿cómo? Que no pensaste que la capacidad de divulgación fuera, pues, tan buena y que viniera tanta gente. Y ¿cómo se llama? El comentario que había hecho Antígona sobre el investigador que era hindú,
y que pues el Eddington, ¿no? Para ustedes tres que ven que la comunidad científica, al menos aquí en México, es muy pobre, ¿cómo verían el crecimiento a futuro? Y más, Antígona, ¿no? Tu comentario, ¿no? De que la ciencia en la sociedad ha sido como limitada, que se limita a hombres blancos y viejos y no como más abierto al espacio de toda esa diversidad cultural que tenemos. ¿Cómo ven el crecimiento de los en materia de investigadores a futuro, ¿no? Y también, Antígona, pues, ¿cómo lo verías tú, ¿no? En mujeres, ¿no? ¿Crees que sigue igual o que pues sigue estancado, ¿no? En esta visión medio fea que luego a veces llegan a tener arriba. Ok. ya me vieron así como... Okay. A ver, mal. Desde hace 20 años entra un 20% de estudiantes mujeres a la física. Y las que llegan a doctorado son como, o sea, ahí tenemos, de todas las personas que estudian el doctorado, tenemos 5% de estudiantes aquí en la UNAM, de doctorado en física, ¿no? El problema es que se crea una cultura donde hay códigos no escritos. Voy a poner un ejemplo como muy evidente. Supongamos que ustedes llegan a un país en donde todo el mundo se quita los zapatos. Cuando entran aquí en México, quitarte los zapatos es una grosería, ¿no? Porque dices, bueno, ¿cómo te quitas los? O sea, tienes que ser como muy de confianza y pedir permiso, decir, pero no, uno no se quita los zapatos. Pero tú llegas a un país en donde todo el mundo se quita los zapatos. Y tú no sabes esa regla. Entonces, pues, llegas con tus zapatos, todo el mundo te mira feo, no te invitan a lugares, no hacen por qué. Porque no te quitas los zapatos y nadie te dice, porque allá, como es natural que todo el mundo se quite los zapatos, esperan que tú sepas que te tienes que quitar los zapatos, ¿no? Este es un ejemplo muy burdo de lo que sucede en una comunidad que ha sido creada por hombres y para hombres, donde, por ejemplo, había reuniones científicas en table dance, ¿sí? O sea, todavía Pepe Franco, exdirector del Instituto de Astronomía, hacía esas cosas hace unos 20 años. Entonces, digo, no sé si lo sepa, porque yo ya no tenemos relación alguna, pero yo sé que hacían esas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo me voy a sentir yo a gusto cuando voy, ¿no? O sea, aquí hay dos departamentos donde hay solo hombres. ¿Cuándo va a entrar una mujer? Pues, ¿quién diablos va a aguantar, ¿no? Entonces, ¿y quién diablos va a aguantar? Porque tienen una serie de dinámicas que consideran que está muy bien porque ellos las aguantan, pero que no cualquier persona tiene que ir a tolerar, ¿no? Si tú vas a su seminario, te dan una tacita que dice, yo sobreviví al seminario de gravitación, y no se dan cuenta lo violento que es eso, porque confunden esta cuestión de preguntar cosas y de ser inquisitivos con una agresión típicamente masculina de demostrar que se sabe. Entonces, y no hay un límite, porque si tú hablas con estas personas, por supuesto que no se van a dar cuenta, y no solo eso, no solo se dan cuenta, sino que te van a argumentar que son personas racionales, que jamás, por supuesto, no son misóginas, que es más, ellos hasta apoyaron a no sé quién, y que tienen una mujer muy feminista, ¿no? Entonces, todas estas actitudes que tienen en términos de cómo se comportan, porque tienen códigos que se aguantan ellos y que ya saben, y que suponen que esos códigos deben ser sabios por los demás y soportados por los demás, porque así son las cosas, eso es lo que hace que las mujeres no estemos aquí. Entonces, estamos desde los chistes machistas, y tú abres la página de Facebook, del grupo de Facebook de la Facultad de Ciencias, empiezan a decir, ya van a llegar las de primero, ¿no? O sea, no somos personas que van a estudiar, somos objetos para su contemplación, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible que ustedes, hombres, esperen que nosotras nos sintamos a gusto en un ambiente donde desde el principio se nos califica por cómo nos vemos? Y tengo estudiantes que me han contado, mujeres estudiantes que me han contado cómo hay profesores que no les creen que hicieron la tarea porque la hizo el novio, porque seguramente la hizo muy bien, que les bajan la calificación porque no es posible que ellos hubieran podido tener. Entonces, estas cosas están pasando ahorita, aquí en México y en otros países. Y ya del acoso en la ciencia y de cómo se solapa a los acusadores y a los violadores en ciencia, ya ni te hablo. Entonces, ¿cómo espera? Este es un ambiente que no es amable con las mujeres. Y lo que hacemos las mujeres muchas veces es cegarnos a eso, decir, a mí no me pasó nada, no es cierto, y pues yo, porque me estoy comportando como un macho igual que ellos, pero en realidad no, nunca voy a ser un macho, y finalmente también voy a ser afectada por esos sentidos. Entonces, ¿cómo está el panorama? Mal, muy mal. Yo no veo que vaya a haber una mujer en esto. Este instituto ha contratado 10 hombres en los últimos 10 años, o sea, solamente una mujer en química, ninguna mujer en astronomía. Tuvimos dos mujeres físicas hace 12 años, que llegamos aquí,
no ha vuelto a haber una contratación. La otra bueno, es una médica en realidad que está en un departamento de física, vino con su propia plaza, no fue contratada. Entonces, yo honestamente no veo que estas cosas vayan a mejorar si no hay un esfuerzo consciente de decir necesitamos abrirnos a la diversidad de manera así como clarísima, ¿no? O sea, que esta plaza solamente puede ser ocupada por una mujer, porque, y van a decir, es que se la van a dar por esa mujer, no se la vamos a dar porque merece esa plaza, pero porque además los otros llegaron por ser hombres, porque no me van a decir que este país está hecho por hombres blancos. O sea, si ustedes van a esos departamentos, ya se va, perdón. Sí. me tengo que ir por mi hijo. Entonces, en algún momento en este mismo auditorio yo dije, tenemos que contratar mujeres, y la respuesta de un investigador fue, ¿por qué no también hacen plazas para minorías? Bueno, porque yo, mujer mestiza, no soy una minoría. Tú, hombre blanco, eres una minoría en este país. Los hombres blancos son un 20%. ¿Cómo es posible que dominen estos espacios? Pues porque claramente hay mecanismos que los favorecen. Entonces, decir que ahora vamos a hacer una plaza para alguien que no ha sido favorecido por ese mecanismo, pues entonces es una cuestión de justicia. No es una cuestión de hacerle el favor a una población determinada, sino de hacer justicia. Entonces, eso es algo que esta gente no entiende, y no la entiende porque creen que son tan racionales, que entonces, mientras no rompan ese paradigma de creerse racionales, que están más allá de todos los sesgos que tiene la sociedad, pues no vamos a poder hacer nada. Entonces, ¿cómo lo veo? No sé si hay otra. Sí, yo tenía, bueno, es también este... En conjunto a la pregunta del compañero, que no se ven favorecidas muchas veces a las mujeres, a personas que no son hombres blancos, pero también veo, no sé, por ejemplo, dentro de mi espacio con amigos o con familia, que realmente no le llaman la atención temas de ciencia. Es como también extraño encontrar a alguien que le gusten estos temas. Entonces, ¿cómo? Bueno, quisiera preguntar alguna de las ideas que ustedes tuvieran como para favorecer este interés hacia la comunidad científica. Bueno, esa es muy buena pregunta. Bueno, antes nada más comentarle a Antígona que estamos contratando una mujer en gravitación que viene aquí en dos semanas, 15 de junio. Sí. Entonces sí, bueno, yo sé que sigue siendo muy poquitas, pero bueno, está entrando una. ¿Cómo fomentar? Mira, es complicado, hay que hacerlo desde muy chiquitos. Yo siempre he creído que eso es una cosa bien importante. Una cosa que tenemos que hacer, bueno, dos cosas. Una cosa es seguir haciendo divulgación científica como esta, y como artículos, y como charlas, y como yo he tratado desde muy chiquito, desde que tenía 20 años, de empezar a hacer divulgación, y sigo haciendo toda la que puedo. Aunque mi trabajo es más de investigador, hago toda la divulgación que puedo. Antígona es una gran divulgadora también, hace muchísima divulgación de la ciencia. Y bueno, no se diga Sergio, que Sergio trabaja en la Dirección General de Comunicación, de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Entonces creo que los tres que estamos aquí consideramos que hacer divulgación en todos los medios posibles, ya sea conferencias, ya sea textos, ya sea radio, televisión, es algo fundamental para tener más vocaciones científicas. Pero lo que muchas veces esa divulgación va, en todo caso, hacia jóvenes o incluso muchas veces hacia adultos. Si queremos impactar más, tendríamos que ir a los niños, y eso es mucho más complicado, por lo menos para mí, pero creo que ahí tendríamos que impactar más en la educación básica. O sea, que se enseñen conceptos científicos desde la primaria, con gente que los entienda, que los sepa comunicar. Creo que hasta ahorita hay muy poca ciencia en la primaria que no sean matemáticas. Y lo poco que se les enseña, luego resulta que se los enseña gente que no entiende nada. Y entonces llega mi hija y me dice, entendí, aprendí y esto en la escuela del universo. Le dije, todo lo que te enseño no está mal, no tengo que volverte a explicar. Entonces, habría que impactar desde ahí, y habría que impactar en este país. En particular, en otros países está mejor, pero en este país no se ha entendido a nivel del Estado, del gobierno, que es el encargado finalmente de la educación básica, que la ciencia es importante. Creo que en este país todavía la ciencia se ve como un lujo, y lo estamos viendo ahorita. Estamos viendo una serie de recortes brutales a la investigación científica y a instituciones científicas, porque se le ve un lujo, ¿no? O sea, estos son desperdicios, son dispendios, son...
son lujos que tienen los científicos, hay que quitárselos, y creo que ese es un grave error. Yo tengo que confesar que estoy muy sorprendido, no quiero hablar de política, pero yo hubiera esperado que un gobierno de izquierda, al contrario, hubiera hecho un esfuerzo enorme por apoyar la ciencia, y estoy sorprendidísimo de que tenemos un gobierno de izquierda que está quitándole todos los recursos posibles a la ciencia, y creo que es el camino totalmente equivocado. Creo que lo que hay que hacer es que el gobierno entendiera que la ciencia es una inversión. O sea, países que lo han entendido, velos dónde están, y pienso en Japón, pienso en Corea del Sur. Corea del Sur era un país tercermundista hace 50 años, y verlos dónde están, porque entendieron que la investigación en ciencia, y si quieres en tecnología también, pero también invierten muchísimo en ciencia básica, era un motor de desarrollo que aquí no hemos entendido, aquí la vemos como un lujo. Vemos la ciencia igual que las artes. A mí me encantan las artes, creo que hay que apoyar las artes, pero creo que aquí se viene que la ciencia, que vamos a hacer una sala de conciertos y vamos a darle un poquito de dinero a estos señores, poquito. Porque lo ven como una cosa lujosa, hay que decir que hacemos ciencia, se ve bonito, pero no es una inversión y no se ha entendido como una inversión. Creo que ese es lo que hay que hacer. Sí, y creo, bueno, no sé si tú quieres... Pues a lo mejor ibas a decir tú, pero es que me estaba acordando de el año pasado que vino Jocelyn Bell, la descubridora de los púlsares. Tú estabas, Antígona, ¿no? Y yo la entrevisté después, pero ella nos platicó en esa charla que ella había encontrado con una serie de colegas suyas en el Reino Unido, desde luego, pero lo han tratado de exportar, un programa que se llama Athena Swan, que consiste en darles a las universidades e instituciones de investigación un premio o una categoría que ellas llaman, creo que oro, plata y bronce. Es una distinción que dan, creo que al final sí tuvo dinero, pero el chiste es que ellas, digamos, tienen un comité que vigila qué tanto se les facilita, qué tan amigables con las mujeres, y después también empezaron a meter las mujeres, pero también empezaron a meter minorías, pero básicamente empezó con las mujeres, qué tan amigables con las mujeres eran esa institución. Y entonces lo hicieron competitivo, que es lo que nos platicó Jocelyn Bell. Dice, como todos los directores de instituciones de investigación con los que fuimos eran hombres, dijimos, vamos a hacerlo competitivo para que les interese. Y entonces pusieron a las universidades e institutos de investigación a competir por el premio Athena Swan, que primero iba con una bonita escultura, ¿no? Y ya después le pusieron un poquito de lana. Y entonces ahora las universidades codician las categorías Athena Swan. Y una vez que te ganas el oro Athena Swan, si quieres conservar el oro 3 años después, no te puedes haber quedado igual de amigable con las mujeres. Tienes que ser más. Y tiene sus criterios de amigable con las mujeres, ¿no? Tiene que ver con un montón de cosas, desde contrataciones hasta cómo se sienten ellas en el ambiente. Pero entonces cada vez se va haciendo más difícil. Y resulta que han logrado, esta organización que empezó Jocelyn Bell, han logrado que las universidades en el Reino Unido se peleen por obtener sus clasificaciones Athena Swan. Pero bueno, esa sería una posibilidad. Y bueno, yo iba a comentar cosas sobre la cuestión de la divulgación de la ciencia, que además, o sea, obviamente se requiere dinero para hacer ciencia, entonces esto requiere un reconocimiento tácito del gobierno, que esto es importante, pero además también requiere un reconocimiento de que la actividad de la comunicación de la ciencia y de la educación en ciencia, que son dos cosas diferentes, relacionadas pero diferentes, son también fundamentales. Y parte de la cuestión de la comunicación de la ciencia tiene que ver con la profesionalización de la actividad de la comunicación de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, en el IRIA, de donde es Rosa Amelia, acaban de sacar una plaza para un comunicador, pero querían que fuera un doctor en astrofísica, ¿no? Entonces, esa es una idea mal entendida de lo que debe ser un comunicador de la ciencia, una comunicadora de la ciencia, ¿no? Entonces, esta idea de que quienes tienen que hacer la comunicación de la ciencia somos los científicos, está mal de principio. La podemos hacer y podemos ser buenos, regulares, pésimos, pero hay un grupo de personas que son profesionistas en esta actividad, que son quienes deberían recibir los recursos para hacerlo, y debería haber departamentos de comunicación en todas las instituciones importantes del país, porque comunicar la ciencia requiere herramientas muy específicas que las personas que hacemos ciencia no necesariamente dominamos, ¿no? Entonces, ese punto a mí me parece sumamente importante. Y lo otro que quiero decir antes de que se me vaya es que una de las cosas que sucede entre los sesgos, ¿no?, es que, por ejemplo, yo soy la única mujer en mi departamento, y lo que sucede es que yo soy la representante del 50% de la población. Entonces, si yo lo hago bien, mal o no, o sea,
hay otros 60 hombres en el instituto, y en el promedio pues hay dos que publican 10 artículos al año y otros tres que son pésimos, y luego está el promedio, ¿no? You are the only participant in the conference. Usted es el único participante en la conferencia. Con ellos, sino que soy la mujer, entonces si lo hago medio mal, lo que sea, pues todo el mundo está sobre mí, ¿no? Entonces eso es algo que también pesa un montón, ¿no? Cuando eres la única, y que ojalá que esto lo piensen cuando hagan evaluaciones de la nueva investigadora que va a llegar a ese lugar al que yo ni siquiera me atrevo a pasar, porque se los juro, no me atrevo a pasar. Sí, se hacen, tienen una sala de investigadores a la que yo no me atrevo a entrar, y no me atrevo a entrar porque la siento hostil, yo no puedo, ¿no? Entonces no me imagino cómo se siente un estudiante, por ejemplo. Y o sea, yo con mis años y, ¿no?, y este carácter que me ve dulce, pues no, no me atrevo. Entonces, bueno, eso, ¿no? Esa parte también de cómo evaluamos a las personas por grupos, y que finalmente estas minorías en estos espacios nos convertimos en representantes de grupos específicos, y esa es una gran carga. Bueno, para empezar a cerrar, porque ahora sí ya son las tres. Las ruedas ruedan lento, pero ruedan. Para todas estas cuestiones que les preocupan sobre los cambios en las modalidades del desarrollo tecnocientífico en un país como el nuestro, ¿no?, que debe integrar diversidad cultural y que debe integrar... hacer justicia a incluso dentro de las propias comunidades científicas, para que puedan producir en innovación, en libertad de cátedra, en libertad de pensamiento, sin desvincularse de sus sociedades, sin desvincularse de sus contextos sociales. Es una invitación a todos ustedes. Hay muchas carreras que están abriendo las universidades que ya no están siendo disciplinarias, es decir, nada más voy a ser el físico que se dedica, o la física que se dedica a ver la última partícula de Higgs en la última versión. Tienen, por ejemplo, ciencias de la Tierra, que es transdisciplinar, ¿no?, que lo que busca, yo estoy casi segura que, por ejemplo, Sergio de Regules hubiera sido muy buen científico de la Tierra. Ciencias de la Tierra es transdisciplinar y requiere de muchos tipos de conocimiento, porque es cómo nos vamos a gestionar este planeta, ni más ni menos. Y también, por ejemplo, del lado de la Facultad de Filosofía y Letras existe una carrera que se llama Gestión y Desarrollo Intercultural, y requiere de muchos, y entre esas hay una línea que se llama Ciencia, Tecnología y Sociedad, y esos chavos son los que van a hacer la próxima política científica de México. Entonces, nosotros en los institutos, y ustedes como futuros científicos y tecnólogas y todo esto, y la gente que esté afuera, debe enterarse que ese tipo de carreras existen, porque son nuestros únicos instrumentos de hacer que la rueda ruede y cambie, ¿no? Miren, Nucleares va a contratar ahorita en el Departamento de Gravitación por primera vez a una científica, eso está muy bien, pero nos tiene contratadas a dos filósofas de la ciencia. Y si ustedes no lo sabían. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un problema de interculturalidad que debe resolverse. Y Miguel muchas veces me ha dicho, no entiendo todo, pero haz lo que tengas que hacer. Entonces, si lo ven, el chiste es dejarnos ser en el respeto y la diferencia de lo que podemos aportar cada uno. Agradezco mucho que estemos hablando de eso en este súper aniversario, porque nos han contado científicos, que uno podría decir, estos nomás vienen a decirnos ciencia, historia, nos han contado cuestiones de justicia social, nos han contado cuestiones sobre los límites, no solo los alcances, los límites de nuestro conocimiento científico. Y por eso, si alguno de ustedes quiere cerrar con algo, adelante, doctores, mi querido colega. Pues ya, yo creo que ya más o menos cubrimos todo. Bueno. Pero bueno, me da gusto que tengamos eventos de estos en los que celebremos, en este caso, un acontecimiento muy importante en la historia de la relatividad general, de la ciencia, de hace justo 100 años. Me da gusto ver gente aquí. Espero que sigan viniendo a los otros eventos que hagamos aquí, que hacemos ciertos eventos con cierta frecuencia, diferentes tipos. Muchos de ustedes seguramente han venido, pero pues ojalá sigan haciéndolo, porque aquí siempre estamos interesados en contarles cosas interesantes de lo que hacemos. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos ustedes.